son? De España. Ah, no manches, sí. ¿Neta? Saquen el vino. Ah, es cierto. Virgen Santa María, ¿cuánto cuesta una noche aquí? Tenemos que trabajar mucho para venir a dormir un día aquí, ¿eh? Cha-la-la-la-la, oh-oh-oh, en mi corazón, oh-oh-oh. Estoy feliz, cuando hay comida ya estoy feliz, ya estoy feliz. La campana de Dolores Hidalgo, del grito de independencia. ¿Por qué dicen que están tan ricas acá? ¿Será por la cocinera? Lástima que... ¿cómo pican? Amigos, ¿cómo están? Hoy estamos en una de las ciudades más bonitas de México y una de las más visitadas por el turismo nacional e internacional. Estamos por fin en Querétaro, esta hermosa ciudad, y yo creo que me va a encantar, ¿cierto? Yo creo que voy a acabar enamoradica. Vamos a empezar nuestro recorrido porque hay así de cosas por recorrer. ¡Así! Y ahorita estamos yendo hacia la Alameda, que es un pulmón verde en medio de esta ciudad. Está ahí al final en un poquito más. En 3 minutitos andando desde el centro llegamos a la Alameda, así que vamos. Justo estamos en la Plaza de la Corregidora. Andando, no paramos de encontrarnos cositas y lugares súper lindos para pasear. ¡Qué un juego! ¡Viva México! ¿Y cómo se juega? La campana de Dolores Hidalgo, del grito de independencia. Lele, la Corregidora. Aquí estamos, en la Corregidora. El tlacuache, el soldado, el corazón y la campana. ¡Ay, Dios mío! Eso no quiere decir nada, ¿eh? Que yo tengo toda la suerte del mundo. Y alrededor de la placita hay unos portales preciosos que invitan a tomarse un cafecito, una cervecita y disfrutar de este centro histórico tan impresionante. ¡Qué buena temperatura hace! Está medio nubladito, pero no hace ese calor tan fuerte. Se está muy, muy bien. Y como no paramos de andar, pues ya no va bien porque entramos en calor. ¡Ay, miren! En los semáforos está la muñeca Lele en rojo. ¡Qué detallazo! Eso no lo había visto, ¿eh? ¡Qué bonito! Miren, ahora en verde la Lele nos dice que pasemos. Está lleno como de tranvías turísticos, ¿eh? Son súper lindos. Ya estamos llegando. Creo que la puerta principal es esta. ¡Oh! No os doy pena. Para un día que vengo y está cerrada la Alameda. Qué bonita se ve, ¿eh? La verdad es que había leído que era preciosa y se ve preciosa y con una vegetación increíble. Un buen espacio para bajar una gordita si os la habéis comido ya. Es ideal para sentarse en una banca y dejar pasar el rato mientras veis a la gente pasar también. La Alameda es un espacio ideal para venirse a relajar, para disfrutar de la naturaleza. Miren qué árboles más lindos, más grandes y altos. Realmente es un pulmón dentro de la ciudad de Querétaro, pero está cerradito hoy. Tengo la Alameda justo aquí y me puedo sentar igualmente a relajarme y a escuchar los pajaritos, que los pajaritos no se han ido, están aquí. Los pajaritos junto a los coches que tenemos delante, pero eso el cámara si se pone aquí no se ve. Es cámara. No descubra el secreto, hombre. Qué difícil es hacer eso, ¿eh? ¡Qué difícil! Lele nos deja pasar. ¡Hola! ¡Chao! ¿Cómo están? ¿Sí? ¡Ay, gracias! ¡Chao! ¡Qué lindas con las niñitas chiquitas! ¡Hola, señor! Una preguntita solo, ¿sabe si ella es la corregidora? ¿No? ¿Quién es? Es Josefa Vergara. ¡Josefa Vergara! ¿Sabe usted quién es Josefa Vergara? ¿Sí? Tenía muchas casas, de hecho ella es la dueña de donde está el teatro de la República. ¿Ah, sí? Es dueña, ok. Entonces es benefactor. Ok, muy amable, gracias. Otra cosa que aprendemos aquí en Querétaro. Señora. Ella es la corregidora, me dijeron que era Josefa, que es otra persona. ¿Usted es de acá de Querétaro? Legítima. ¿Legítima? ¿Algún lugar que me diga? Moni tiene que visitar esto porque es lo más lindo de Querétaro. Miguel Allende. Ah, ¿y de Querétaro? ¿Ciudad? La Cañada, las Nieves. Las Nieves. Hércules. Ok. Grandes Cerros. Es lo más grande de Querétaro. Va. Apenas fueron las danzas 12, 13, 14 de diciembre. Ok.
pueblo mayor de Querétaro. Yo era danzante. Muy bien. ¿Ah, sí? ¿Usted era danzante? 9 años. ¡Guau! Pero qué lindo. Aquí tenemos a una señora que fue danzante. Qué bueno. ¿Y cómo es su nombre? Lourdes Guevara Salas. Lourdes. Pues un placer. Yo soy Moni. Mucho, sí. Muchas gracias. Muy amable. De España. Muy amable. Gracias. Bueno, vamos. ¿Esto es el teatro? Vamos a checar. ¡Qué impresionante edificación! Que me ha impresionado mucho la edificación hecha de cantera rosita. Es precioso. Pone Curia Diocesana. Y vamos, como buena alumna que soy, yo hago todo lo que me dicen. Y era andar por el centro histórico. Y vamos descubriendo cada edificación y cada casona tan impresionante. Y es que no lo había dicho todavía, pero el centro histórico... ¡Uy! Que se enfadan con nosotros los perros, ¿eh? Bueno, vemos el patio central de esta casona, que es brutal, precioso. Vale, vale, ya me voy. No os molesto más, de verdad. No os molesto. Digo que el Centro Histórico de Querétaro fue declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO a partir de 1996. Por eso vemos tan lindas calles y con unos edificios tan preciosos. Estuve buscando y Querétaro en náhuatl quiere decir juego de pelota, pero no es juego de pelota como lo conocemos nosotros de fútbol, sino es un tipo de juego de pelota que se utiliza una pelota de hule y se le da con la cadera. Y se ve que es un tipo de juego prehispánico y puede ser que cuando se creó esta ciudad, en este lugar seguramente se jugaba a pelota de hule. No sé si se llama ese juego ulama o ulema o algo así. ¿Cómo se jugaría así? ¡Pum! Ay, es que tengo la cadera muy grande, lo siento. Os habéis ido rebotado. ¿Me regaló una foto? ¡Claro! ¿Cómo está, señor? Hago yo modo selfie, ¿quiere? A ver, yo creo que acá. A ver. Ahí. Hola. Mire, sí hemos salido guapos y todo. Un placer, ¿cómo se llama? Esteban. Esteban, un placer, gracias. Hasta luego. Chao. A ver, qué lindos, me encanta encontraros, me encanta. Vemos una preciosa avenida, se llama Josefa Vergara, con todo de esculturas y también de fuentes. Reconozco el premio que se otorgó de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Miren qué casonas más preciosas. Esto es historia. Yo no sé de qué año deben ser estas casas, pero se ven increíbles. Nos encontramos muchas tienditas tipo boutique con un gusto y dentro de las casonas, ¿eh? Que eso le hace muy mágico a la ciudad. Y aquí tenemos esta hermosa fuente. El danzante se ve espectacular y yo creo que los he visto en el Zócalo de la Ciudad de México. Es brutal. Que estaba preguntando si esa iglesia era la catedral, pero no. Es San Francisco y es una de las iglesias más antiguas de Querétaro. Se ve preciosa. En mi corazón, oh, oh, oh. Sirenita. Acabamos de llegar a otro imperdible de Querétaro. Estamos en el Jardín Cenea, muy cerquita de la Alameda, con nuestra impresionante fuente. Un lugar muy lindo para sentarse también a descansar. Si llevan 3 horas andando como yo, esto es ideal para agarrar un poco de fuerza y aire. Con un kiosco precioso, decoradito con florecitas de campana. La campana me imagino que será de Dolores Hidalgo, la que hizo el grito de independencia con el cura Miguel Hidalgo. Ah, ya. ¡Qué precioso! ¡Y qué grande es, eh! Y esta placita, Jardín de Cenea, está rodeada de edificios coloniales preciosos. Toda, toda, toda. Miren, allá vemos el nombre, Cenea. Y vemos también toda la vegetación y los lugareños, los queretanos, creo que es el gentilicio, queretanos, acá sentaditos en las bancas. Yo me quedaba con ellos, ¿eh? Con ellos, porque yo no puedo, va, ¿eh? No paramos de correr. Amigos,
Acabamos de parar un momentito porque yo tenía hambre y es que justo estábamos andando por un lugar que me ha llamado muchísimo la atención, que se llama Las Deliciosas Gorditas del Portal. Y primeramente el lugar es súper lindo y estamos en Querétaro y tenemos que comer unas gorditas deliciosas, deliciosas. Y pregunté y aquí me dijeron que era el mejor lugar. Así que yo me he pedido unas gorditas con migaja y guisado de mole verde. Ya saben que me encanta el mole. Vale 32 pesitos. Vamos a probar a ver si es verdad que dicen que es tan buen lugar para comer gorditas y si están realmente deliciosas. Yo creo que sí, ¿eh? Porque huele muy, muy bien. Y también me llamó la atención, miren las bancas. Están todas, todas, todas como ambientadas. Vemos aquí un jaguar, acá todos los animales. Es como un lugar muy, muy lindo que dije, vamos a parar aquí, que yo la tengo que probar. Así que ahora nos las traerán y os digo qué tal están, ¿va? Las deliciosas gorditas del Portal. Bueno, aquí vemos todos los guisados deliciosos de mole verde con pollo, de chicharrón, de champiñón. Ya llevan muchos años ustedes, ¿no?, preparando las gorditas, porque leí que aquí las hacían muy ricas. Vemos allá a la mujer cómo está haciendo las gorditas y también está la tortillería. Está también la masa para hacer las gorditas. Y lo mejor es que están acá preparándolas. ¡Hola! Esa es la cantidad exacta para hacer la gordita, ¿no? Sí. ¿Por qué dicen que están tan ricas acá? ¿Será por la cocinera? Sí, sí, tienen la medida exacta, ¿eh? Todas salen igual. Sí. Ese es el talento. Bueno, vamos a sentarnos ya, que en breve nos traen las gorditas y no quiero que se me enfríen. Ay, Dios mío, qué hambre tengo, que no podía esperar más ya, ¿eh? Yo escogí el mole verde, pero miren la cantidad de guisados que hay. Y aquí están, también hacen gorditas, sopes, quesadillas. Yo escogí esto, gordita frita con migaja y guisado, 32 pesitos. ¡Qué ricas! Ya las vimos cómo las preparaban, ¿eh? Bueno, nos acaba de llegar nuestra gordita de mole verde. Buah, es que ya llevaba mucho rato andando y este lugar, que es como uno de los más típicos para comer unas deliciosas gorditas, así que teníamos que hacer la parada, señores. Vamos a ello. Mole verde, ay, ya estoy salivando, con migajas, ¿eh?, y quesito. Vamos. Oh, buah. Cámara. Oh, qué bueno. ¿Saben que no había probado todavía el mole verde? Solo el mole rojo. Es de pollito, está el puntito de picantito. Es grandecita. La masa se siente muy rica. Fritita por fuera, por dentro está más crudita. Y el guisado, mole verde, es una súper buena elección. De hecho, soy adicta al mole, me encanta. No me lo tengan en cuenta, ¿vale? Continúo, ¿eh? Continúo, tengo que agarrar energía. Estoy feliz, hay comida y ya estoy feliz, ya estoy feliz. Qué bueno está el pollito, por favor. Qué meloso. Y el mole, que es un alimento de todos los dioses, qué bueno que está. Hay una estatua brutal, vamos a ver qué es. ¡Ah! Esa sí es la corregidora. ¡Vamos, vamos! Aquí vemos a esta heroica, Josefa Ortiz de Domínguez. Ella tuvo muchísima importancia en la independencia de México. Luego os diré más porque iremos a la Plaza de Armas, que allá está la casa de la corregidora. Pero miren qué estatua más impresionante, más preciosa. Esta enorme águila con un cañón en las urpas, una pistola, ¿esto qué es? No tengo ni idea de arma. Rifle o escopeta. Un rifle o una escopeta. Veo muchísimas muñequitas Lele que vienen de Amealco, ¿cierto? Son lindísimas. También veo muchas mujeres vestidas con la ropa, yo creo que regional, típicas de Querétaro son. Me llama mucho la atención. Bueno, y alrededor de esta plaza donde está la corregidora, está llena de restaurantitos. También es muy agradable para venir a desayunar, a comer o a tomarse una copita como esos chavitos de ahí. Y no se acaba el centro histórico. Vas andando y miren, cada avenida es todavía más bonita que la anterior. ¡Shh!
Yo ya me compré mi lele, que en otomí quiere decir bebé. No lo sabía. Es que me lo ha dicho. La he comprado y entonces me ha dicho al oído: Mónica, que me llamo Lele porque quiere decir bebé. Digo, oh, mira, pues yo también soy una Lele. ¡Qué linda! Y ahí donde vamos paseando, todo de puestitos también de artesanía. La mayoría son chamarras, bolsitas, bolsos de Lele, pero todo tipo de artesanía. Monederos, las carteras, todo de Lele. Y las taquitas para comer, también, que no falten. Otra iglesia, pero no sé cuál es. Vamos a acercarnos. Hola, señor. ¿Usted sabrá cuál es esta iglesia? La congregación. ¿Congregación? Sí. Ok, muy amable. Ok, pues es la congregación. Véanla porque está la Virgen de Guadalupe en la fachada y es preciosa. Es que hay mucha iglesia y yo solo tengo dos en el acordeón, pero está llenito. Miren, es que me llamó la atención la Virgen de Guadalupe. Creo que allá está la Plaza de Armas, que llevamos media hora buscándola, pero no paramos de andar. Es que Querétaro es una ciudad y es muy grande. Ay, Dios mío, cómo me está gustando esta ciudad. De hecho, había leído que quien viene acá se enamora y luego ya no se quiere ir. Así que no sé cuántos días vamos a estar. Y sí, al final llegamos a la Plaza de Armas. Esta plaza que es el corazón de la ciudad, rodeada de vegetación, de estos árboles tan bien podaditos y de edificios históricos. Y justo en medio de la plaza hay una fuente, vengan. Bueno, es preciosa, ¿eh? Primero de todo, es preciosa. Y esta fuente, hecha de cantera rosita, es de un marqués con mucho dinerico, que se ve que fue el que construyó el acueducto en Querétaro, que es el símbolo de esta ciudad, que luego explico una leyenda cuando lleguemos a Lo Arco, ¿eh? Pero bueno, el nombre de él, que todavía no me lo he aprendido porque es muy largo, es el marqués de la Villa del Villar del Águila. Ya os lo he dicho, no lo voy a repetir más. Yo le llamo el marqués. Ay, que el cámara me está diciendo que es mucho más largo. Me está diciendo que es Juan Antonio de Urrutia y Arana, marqués de la Villa del Villar del Águila. ¿What? ¿A qué imposible aprendérselo? Pues yo digo el marqués. Marqués, ¿cuánto dinerito tenía el marqués? Qué bien cuidadito está todo. No me digan que no apetece sentarse en la placita, en una banca, descansar. La plaza está rodeada de edificios coloniales y de unos soportales donde abajito está lleno de restauración. Es un muy buen lugar para venir a comer. Yo ya me comí una gordita, ¿eh? Pero bueno, aún tengo hambre. Y un detalle que me llama la atención es una de las plazas de armas que no tienen ningún tipo de iglesia o edificio religioso. Y siempre, 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 la plaza principal o plaza de armas, siempre hay una iglesia y en esta no. Eso es un dato que me llamó mucho la atención. Y estos soportales tan lindos. Y aquí estamos delante del Palacio de Gobierno. Este edificio es uno de los edificios más importantes de la Independencia de México porque fue la casa de la corregidora. Y es que ella, doña Josefa Ortiz de Domínguez, fue la que avisó a Ignacio Allende de que la conspiración para atacar el gobierno virreinal había sido descubierta. Vamos, que alguien los delató. Ellos tenían pensado atacar al gobierno virreinal, pero alguien los delató y gracias al aviso de esta heroica, Miguel Hidalgo hizo el grito de independencia. Gracias a él, juntó a todo el pueblo para que se levantaran en armas y fueran a por la independencia de México y así se consiguió. Así que gracias a Josefa Ortiz de Domínguez que se logró este gran día de la independencia de México el 16 de septiembre de 1810. Y estoy dando tanta información que mi cabeza va a ser ¡pum! Y va a explotar, Dios mío. Yo que era tan mala en historia en mi colegio, ¿cómo he cambiado, eh? Gracias al acordeón. Hola, señor. Una preguntita, ¿la catedral de Querétaro? Le das vuelta al templo y hay una avenida que va para allá. ¿Y de ahí? Es la calle Madero. Allende, Guerrero. Sí. Y Ocampo. En Ocampo está, en la pura esquina está. Ok. Catedral. Ya, esta es San Francisco, ¿no? Muy amable, gracias. Vamos a buscar la catedral de Querétaro. Estamos andando ahorita por la calle Benito Juárez,
porque acá sí está el teatro tan lindo y tan famoso de Querétaro. Así que vamos a ver si lo encontramos. Ya lo encontramos. Aquí está el famoso Teatro de la República. Está cerradito, pero he visto fotos por dentro y es precioso. Miren, se ve por dentro con una super lámpara de cristal. Miren qué preciosa. Y solo veníamos a ver el teatro, pero miren qué placita. Como que está partida por las calles que la cruzan. Pero miren qué linda. Qué calle de casas coloniales más preciosa. Y es que todas las calles del centro histórico de Querétaro son así, coloridas, coloniales, bajitas las casitas preciosas, históricas, que me quedaría aquí a vivir, ¿eh? Lástima que... ¡cómo pican! ¡Wow! Miren qué calle más preciosa. La han decorado toda de paraguas, haciendo la bandera de México. Miren qué lindo. Toda repleta de tiendecitas de artesanía, tiendas de ropa y restauración. ¡Qué descubrimiento! Porque no lo tenía en mi acordeón. Pregunté y es calle Madero, esta que tiene los paraguas. Me llamó la atención esta edificación, que es típica del centro histórico. ¡Qué preciosa! ¡Con qué balcones! ¡Con qué entrada y qué puerta más linda! ¿Nos dejan entrar en este hotel? ¿Es un hotel, no? Dejo entrar, es un hotel, sí, sí. Español, de Vigo, José Andrade. ¿Pero cuánto hace que estás acá viviendo? Mucho. Hace 35 años. ¡Sí! ¡Qué bueno! Nos dejaron entrar en este edificio que desde la calle Madero no se ve tan, tan increíble. Vemos acá el patio principal o interior de esta casona. Miren qué brutalidad, qué paredes. Esto es increíble, señores. Un regalo poder entrar en una casa así y poder ver cómo eran, la historia que deben tener estas casas. Que nos estaban diciendo que esta era la casa de la esposa del marqués. O sea, cuánto dinerico también tenía la mujer del marqués, ¿eh? Esto es un regalo, ¿eh? Poder entrar acá. No sé cuánto debe costar hospedarse aquí. Solo sé que es brutal. Y yo ahora me siento la marquesa también del marqués. ¡Madre mía! Miren, es pintura, todo parece que esté hecho al pincel. ¿Saben el trabajo para pintar toda esta fachada, todas estas paredes? Vamos a ver, una recámara. Gracias. ¡Wow! ¡Qué brutal, señores! Esto no es una recámara, esto es un palacete solo. ¡Qué preciosa! Miren los acabados de las paredes y de los techos. Yo creo que esto da la calle Madero. Miren. Y acá seguramente es donde la marquesa se maquillaba y se ponía bien guapa. ¿Y la marquesa? Así. Así. ¿Qué debe pensar? Esta niña está loca. Nos abrían otra habitación. Yo creo que será todavía más espectacular. Vamos a ver. ¡Por favor! ¡Qué preciosa! Parece un poco como toques árabes, ¿eh? Árabes y todo. Es que parece que estemos en un cuento de hadas, ¿eh? A ver. ¡Por favor! Miren qué acabados, qué puertas. Yo creo que me voy a quedar modo estatua así. Y a ver si paso desapercibida. Brutal, ¿eh? Brutal. Vamos a continuar nuestro recorrido por Querétaro porque os prometo que me quedaba aquí. Virgen Santa María, ¿cuánto cuesta una noche aquí? Tenemos que trabajar mucho para venir a dormir un día aquí, ¿eh? Impresionante hotel. Impresionante la casa de la marquesa. La marquesa, la mujer del marqués. Me he quedado alucinada. ¡Cuánto lujo! Y andando por la calle Madero, nos encontramos una fuente que llevo rato buscando, que es la famosa Fuente de Neptuno. Vamos a verla de cerquita. Miren qué
preciosa. También es un imperdible si vienes a Querétaro, sentarse acá a disfrutarla un poquito. También si vienes a Querétaro debes de comprar una pulsera chingona. También. Chaca, prieto, alto y guapo. Un azul para la sabiduría e intuición. ¿Qué signo eres? Virgo. Ah, es el rojo, el fuego y la pasión. A ver, ¿las haces tú? Sí. ¿Y qué simboliza esto? Es la abundancia terrenal, ¿qué es esto? La pasión, que es el fuego de Virgo, porque es el rojo, es la tierra. Ok, ¿a qué precio? En 50, pero te dejo en 35. Va, a darme buena suerte. ¿Eres de acá, de Querétaro? Soy de Acapulco, pero okay. Viajo por toda la república. Soy qué como bueno. Hippie, chaca. Ah. Yo hago pulseras para... Ay, perdón, con la intención de que nos vaya chido a todos en abundancia terrenal. Claro que sí. ¿De dónde son? De España. Ah, no manches, sí. ¿Neta? Saquen el vino. Ah, no es cierto. No tenemos vino, no tenemos, pero aquí es tierra del vino y de queso, ¿verdad? Gracias. Permiso. Chao. Fuente Neptuno, preciosa. Tienen que venir a verla, ¿eh? Bueno, vemos aquí al ladito de la Fuente de Neptuno una iglesia impresionante. Pensaba que era la catedral, pero no. No sé cuántas iglesias hemos pasado. ¡Qué preciosa plaza! No sé cuál es esta. ¡Oh! El Palacio Municipal con todas las muñequitas Lelé. ¿Cuánto llevamos recorrido ya? ¿Cuántas cosas por ver? La verdad es que esta ciudad es cierto que me está encantando. Entiendo por qué dicen que es una de las mejores ciudades para vivir y también para venir a hacer turismo. Y por fin ya llegamos a la Catedral de Querétaro. Está cerrada. Yo hoy no sé qué nos ha pasado con los templos religiosos, que todos están cerrados. Bueno, no pasa nada. Vemos esta impresionante fachada. Es del 1805 la catedral. La bendijo Miguel Hidalgo. El acabado de las columnas. La piedra que es rojiza, yo creo que es tezontle. Y la fachada es barroca con una sola torre. Es preciosa. Catedral, tendremos que venir otro día a verte. Ya tenemos excusas, como 4 o 5 excusas para volver a Querétaro. Eso me encanta. Me habían dicho que tengo que comer en un mercado que creo que se llama Josefa Ortiz de Domínguez. Como vamos a estar un par de días en Querétaro, y así eso, mañana vamos a comer al mercado los platos típicos de aquí de Querétaro. Pero hoy nos queda mucho por recorrer, ¿eh? Pero el mercado mañana no me lo pierdo, ¿eh? Ya os lo digo. Y andando, andando, hemos llegado a esta plaza tan linda. Se llama la Plaza de los Fundadores. Vengan. Está 5 minutos más o menos andando desde la Plaza de Armas. Y merece muchísimo la pena venir acá. Juan Sánchez de Alanís, Fernando de Tapia, Nicolás de San Luis Montañez. Al ladito de la Plaza de los Fundadores hay una iglesia impresionante. Me parece que es como una foto, es un paisaje muy lindo y creo que es el Templo de la Cruz. Vamos a acercarnos. Miren qué preciosidad. Y es que Querétaro tiene una gran cantidad de templos religiosos. Y no me voy a meter por en medio del agua porque ya tengo un poco de fresquito, ¿eh? Miren, señores, qué edificación más preciosa esta casita de acá. Otra joya arquitectónica de Querétaro, ¿eh? Una pequeña capillita aquí, chiquita, chiquita, haciendo esquina entre una calle y la otra. Y no olvidemos el colorido de las casas, que yo creo que hace muy mágico a esta ciudad. Este color amarillo te ilumina. No me digan que no es precioso. Y acabamos de llegar al acueducto de Querétaro. Este es el símbolo de la ciudad. Es enorme. Yo no sabía que era tan grande, tan largo. De hecho, mide 1.280 metros de longitud, 23 metros de altura y tiene 74 arcos. Y dice la leyenda que lo construyó un marqués, que es el marqués que está en la Plaza de Armas. Y que él lo construyó porque una monja se lo pidió. Y es que se ve que el marqués estaba enamorado de la monja. Y esta es la leyenda. Dios mío, qué inmensidad. De hecho, se construyó para proveer a la ciudad de agua. Y que todavía funciona y llena algunas fuentes de la ciudad. Vamos a acercarnos. ¡Wow!
Yo pensaba que me iba a encontrar un acueducto parecido al de Morelia, pero no. Es muchísimo más alto y muchísimo más largo. Miren, ¿eh? Brutal la inmensidad. ¡Qué altura! Miren, 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 miren. Es mucho más grueso. Y luego se hace muy, muy, muy estrechito. Señores, ¿seguro que este acueducto tiene 74 arcos? Yo no me lo creo. Yo prefiero contarlo. No vaya a ser que el marqués se equivocara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Falta uno, el marqués se equivocó. Falta un arco. Amigos, os envío un besito muy fuerte. Yo me quedo en el símbolo de la ciudad. Espero que hayan disfrutado mucho este vídeo porque yo lo he disfrutado muchísimo. ¡Un besito muy fuerte! ¡Cuatro!